Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Pues en esta ocasión vamos a comentar una serie que realmente me ha sorprendido gratamente, gratamente. Estoy hablando de Instituto Voltaire, también llamada Myst. Es una serie que estrenó Amazon Prime Video este viernes 10 de septiembre, o sea, es un estreno muy reciente. Esta primera temporada han sido 8 capítulos de una duración de unos 45 minutos aproximadamente cada capítulo. Puede haber alguno más largo, alguno un poco más corto, pero bueno, más o menos 45 minutos por capítulo, 8 capítulos. Y no sé si habrá segunda temporada, desde luego pueden hacerla perfectamente porque queda todavía, yo creo que bastante abierta a algunos aspectos de la trama. La realización y la creación de la serie ha corrido a cargo de Marie Rosin, así como el guión y el argumento también Marie Rosin con otros colaboradores. Y bueno, como os comentaba al principio, pues eso es una serie que me puse a verla sin tampoco una grandísima expectativa, ¿no? Por mi parte, pero pues me ha sorprendido gratamente. Es una serie que engancha desde el principio, te mantiene entretenido, te mantiene interesado en lo que está pasando, en lo que va a pasar. Y muy bien, la verdad, muy bien. Y todo ello sin grandes, digamos, alharacas, ¿no? Porque tampoco es una serie que haya tenido una promo espectacular, ¿no? Por parte de Amazon y que se haya promocionado con mucho bombo y platillo, ¿no? ¿Verdad? Sino que más bien ha pasado un poco desapercibidilla dentro de lo que cabe. Y bueno, pues ha sido una gratísima sorpresa, ¿no? Porque es una serie que se ve una solidez en el argumento, un buen guión con buenos diálogos, bien realizada, bien hecha, en fin, pues que prácticamente no tiene muchos defectos, más bien que virtudes esta serie. Podría ser una serie más de chavales de instituto, una más, de época, pero bueno, de chavales de instituto, vamos, de época de los años 60, por ahí, ¿no? Pero del siglo pasado, pero no es una más, no es una más. Es una serie que tiene entidad propia y yo creo que va a dar que hablar para bien. Ya os digo, especialmente como punto fuerte, yo resaltaría el argumento, el guión que tiene su miga y los diálogos, que también tienen bastante contenido. ¿Qué género es? Pues bueno, es un drama, pero también con toques de comedia. Por cierto, muy bien administrada, muy bien administrado el humor en esta serie, que lo tiene, lo tiene. Lo tiene, pero está muy bien administrado. Para nada es un humor vulgar o grosero, superficial. No, 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 no. Es un humor con carga de profundidad. Y bueno, pues se enmarca dentro de lo que os digo, que es, ya os he dicho varias veces, que es un guión muy brillante. La serie además está bien dirigida, ¿no? Bien realizada, se ve que está bien hecha, con cuidado. Los aspectos técnicos en general, muy bien. Las interpretaciones, bueno, pues la mayoría, alguna persona mayor también hay, pero bueno, la mayoría son actrices y actores jóvenes. La verdad es que también me han gustado mucho, francamente bien, con gran naturalidad y dándole bastante credibilidad a sus papeles. Y realmente todas y todos los actores lo hacen muy bien, a pesar de su juventud. Los que no son tan jóvenes también lo hacen francamente bien, ¿no? Porque hay actores jóvenes de chavales de instituto, claro, lógicamente, pero también hay otros actores, lo que vendrían siendo profesores, padres, etcétera, profesoras, que también lo hacen francamente bien, ¿no? Total,
¿Con qué nos hemos encontrado aquí con MISTE, ¿no? Con Instituto Voltaire? Pues nos hemos encontrado con una serie que hoy en día los modernos les llaman así joya oculta, ¿no? Tú entras en alguna plataforma, puede ser Amazon, puede ser HBO, Netflix, la que sea, y casi siempre suele haber un apartado, ¿no? Una sección, digamos, que es joyas ocultas. Bueno, pues oculta no lo sé. Oculta no lo sé, desde luego mucho bombo tampoco le han dado a la promo, pero joya sí, joya sí que lo es. Es una buena serie, una buena serie. De hecho, bueno, yo he estado dudando entre las 4 y las 5 estrellas. La voy a dejar en 4, ¿de acuerdo? Porque yo creo que la serie tiene recorrido para hacer al menos una temporada más. Entonces ya veremos cuando hagan una segunda temporada si sigue con 4 o subimos a 5, pero de momento la dejamos con 4 estrellas, que es una nota muy alta dentro de mi clasificación. Ya sabéis que lo máximo es 5, con lo cual esto significa que me ha gustado mucho y significa también que os recomiendo verla si no la habéis visto. Y bueno, y además que combina pues dos cosas, ¿no? Interesantes, que es que, pues como os decía, es un argumento que tiene sustancia, digamos, que no es superficial para nada, ¿no? El guión para nada es superficial. Y al mismo tiempo también es entretenido. Al mismo tiempo también es entretenido. Entonces, esa combinación es muy buena. Y nada más que comentaros, dejamos esta serie con 4 estrellas y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.